Hola, bienvenidos a Terraria. Yo soy Eustor y este es mi mapa del último superviviente. En el capítulo de hoy se suponía que iba a intentar matar al Duque Fiso, ¿no? Que es el otro boss, el nuevo boss que metieron en la última actualización. Pero quiero conseguir más gusanos para poderlo invocar. Ahora en este momento tengo tres. He conseguido dos últimamente, pero bueno, quería tener entre cuatro y cinco para poderlo. Como imagino que me matará la primera vez que lo invoque, tener varias opciones para intentar matarlo. Y entonces en este capítulo os voy a enseñar un poco las cosas que he ido cambiando y objetos que he ido consiguiendo. Entre el anterior capítulo y este ha habido un par de eclipses solares que me han soltado, entre otras cosas, esta arma que veis aquí, la de Secret, que lanza unas hachas que atraviesan muros. Esta es una arma bastante chula. Que hay una baja probabilidad de que se la suelten los enemigos, pero no me la soltaron en una de las veces que hubo el eclipse solar. Y además me soltaron la Broken Sword, que sirve para hacer dos espadas nuevas. La True Knight Edge, que es esta que llevo ahora, como veis, ya la tengo en legendario, hace 110 de daño cuerpo a cuerpo. Y además, como veis, lanza una espada. Esta no atraviesa las paredes, como la que os acabo de enseñar. Y también he podido hacer la otra espada de Harmony, que es esta, la True Excalibur, que lo que nos lanza es una espada. Pues hace menos daño. Bueno, no la tengo como el mejor modificador. También he modificado aquí la casa, como veis, he modificado aquí la hall de entrada. Va a tener puestos aquí los trofeos del pre-Harmony. Y lo próximo que haré será modificar esta parte de arriba. Esta torre la voy a eliminar. Como veis, ya he quitado aquí maniquís y alguna maniquís y armaduras que tenía aquí. Y esto solamente avance esto un poquito más para adelante. Deja aquí una pequeña terraza para que me entren. Perdón, para que me entren los trofeos de Harmony aquí. Que todavía sigo sin conseguir más. He matado un par de esos boss, pero no me lo sueltan. Tengo aquí el del. Este es el monstruo mecánico ese, del Destroyer. Tengo el del Destroyer y tengo uno de los dos del. De los gemelos. El resto de boss no me han soltado nada. Y luego aquí abajo he quitado las trampas, porque como ahora he hecho una arena de batalla que os enseñaré ahora. Creo que ya lo visteis en otro capítulo, pero bueno, os voy a explicar ahora un poco lo que he hecho. Pues he modificado y lo que voy a hacer son. He hecho tres habitaciones, también he modificado un poco la mía. En la que en esta habitación de arriba la voy a dedicar a el set de ataque a distancia. Tanto con arcos como con armas de fuego. Entonces he quedado aquí varios. Como veis, tengo un cofre con todos los arcos que he ido consiguiendo. Las armas de fuego. Y aquí iré metiendo los objetos para ataques a distancia. Y esta es la armadura de Sruite, que esta lleva el casco de balas de armas de fuego. Hay otros dos cascos más que daré con el tiempo. Espero hacer las tres armaduras. Esta es la zona de cuerpo a cuerpo. Como veis, aquí tengo ya la cabeza de la armadura de Beetle, que se hace con la armadura de tortuga, que es la que llevo ahora puesta, más unos objetos que nos suelta. ¿Quién suelta esto? Plantera es, ¿no? Al matarlo. Que son esto, los Beetle Husk. No, plantera no, perdón, esto lo suelta el golem. Entonces, ya tengo hecho uno, lo que pasa es que me hace falta clorofite y estoy bastante escaso. También tengo aquí, pues. Un cofre con los boomerangs y mazas, otro cofre con las espadas pre-Harmode, otro con las espadas Harmode. Veis que me faltan huecos porque me faltan algunas ahí por el medio, que poco a poco intento irlas haciendo. Y luego este de aquí abajo pues va a ser para magia. Tengo aquí ya la armadura de mago con las dos máscaras. Cuando tenga también clorofite suficiente completaré esta segunda, aunque son iguales, pero las tendré completas. También tengo aquí los distintos objetos de ataque mágico, los objetos. Y en esta de aquí haré para el invocador. Aquí veis, tengo las dos armaduras de invocador que hay, la de la araña y la del tiki. Y por aquí iré metiendo los objetos y los bastones. Y aquí tenemos objetos para poder llevar más minions, los objetos que mejoran los minions, etcétera. Esto lo iré mejorando. En un comentario de unos vídeos me preguntaba si al final de la serie dejaré el mapa. No tengo ningún problema. Cuando hagamos la serie dejaré el mapa que podrías descargar. Y si sigo en este como hasta ahora, pues espero tener prácticamente todos los objetos del juego.
Por lo menos es mi idea, cuando acabe la serie tener todo, todos los trofeos y por lo menos la mayoría de las armas que pueden soltar. Algunas igual no las consigo, pero bueno. Bien, os voy a enseñar más cosas. Bueno, la granja por fin he conseguido que me funcione la planta de lava. El tema simplemente, lo más práctico es hacer así, como tengo ceniza, una capa de lava y puedes plantar encima de la lava. Y luego ya las plantas ya van a ir floreciendo. Cuando florezcan todas, recolectas y vamos teniendo las semillas para poder volver a replantar. Más cosas que he estado haciendo. Bueno, aquí como veis, tengo dos teletransportadores ya. A la derecha me manda a la casa de los NPCs. En el del medio me baja para el metro, para recorrer el mapa. Y el de la izquierda me manda a la torre, la que era nuestra primera arena de batalla. Esto lo he dejado igual. Pero ahora aquí no peleo con los bosses, lo hago en otro lado. La enfermera la he dejado aquí porque al final no la uso nunca. Y como ya la había hecho, creo que quedó bastante chula, lo dejé ahí. Como veis, aquí he modificado esta zona también. Este pasillo antes iba a una altura más arriba, le he bajado. He eliminado la trampa de lava. Y esto todavía estoy un poco a ver qué hago aquí. Seguramente haré dos salas. Como voy a tirar esta torre de armaduras, la de la izquierda. No sé muy bien cómo las voy a exponer. Igual hago aquí dos salas para poner todas las armaduras. No sé. Eso está ahí un poco en pensamiento. Y luego pues este otro teletransportador, que aunque tiene dos interruptores, solo funciona el de la derecha, que me manda a la arena actual de batalla. Y como veis, hice aquí una casita para tener aquí un NPC. Porque hay algunos eventos que se generan más enemigos y hay NPCs cerca. Entonces los he por ahí aquí. Creo que la arena ya la habéis visto en algún capítulo anterior. Y bueno, aquí, como he tenido bastante suerte, porque hubo creo que una invasión goblin, dos eclipses solares y algún evento más, he conseguido. Esto estaba esto era un bioma nevado, como veis aquí. Hasta aquí hay nieve y por encima veis que hay arena. Como tenía un bioma nevado, he conseguido que me dropearan el molde para hacer la llave de hielo. Que igual es lo que haremos en este capítulo, cuando después que os enseñe todo, de ir a la dungeon a conseguir tanto el objeto del cofre de la Crimson como el de hielo. De hecho, me cayeron dos moldes de hielo. Tengo una llave hecha y un molde, que os lo enseñaré ahora. Ahora lo que he hecho es puesto una capa de tierra para que esto sea un bioma de bendición, de Hallow. Y a ver si con esta a base de eventos me sueltan el molde para hacerme la llave del cofre de la bendición de Hallow. Como veis, he hecho aquí para aislarlo, he talado aquí un agujero. Esto es madera, a mí me por lo enseño. ¿Veis? He hecho un túnel por debajo. Entonces esto ahora aquí con el Clean Terminator le he metido bendición para que luego cuando me vean aquí muchos enemigos, y a ver si tengo suerte, hay otro que es lunar, y a lo mejor cuando hagan la luna de calabaza, alguna de estas, al haber muchos enemigos es más fácil de que me puedan golpear los moldes de las llaves. Ya que lo he dicho, os los voy a enseñar. Aquí no está. Lo tengo aquí en la hucha. ¿Veis? Aquí tengo el molde de la llave del hielo. Como veis, tengo las dos llaves, la de la corrupción y la de hielo. Bien, más cosas que os tengo que enseñar, que hemos cambiado. Bueno, vamos a ir por aquí arriba andando. Otra cosa que le he dedicado tiempo, que en todos estos capítulos no os enseñé nada, porque era algo nuevo en esta última actualización, es el tema de la pesca. Como veis, me he creado aquí un pequeño lago artificial, le he hecho una casa al pescador y he estado haciendo misiones que me han ido dando algunos trofeos. Esto que veis aquí, ese trofeo es de pescar, este cuadro, este swivel, el compás, este ancla, que es una maza ancla. Y bueno, aquí enseño tengo aquí los tres gusanos. Y vamos a aprovechar a que acaba de amanecer, a ver qué quest tengo. Badfish. Vamos a ver dónde se pesca el Badfish. Badfish, Badfish. En la caverna, underground, underworld o caverna. O sea, no me vale. Aquí no tengo. No sé si tengo alguno. No, no tengo ninguno. Bueno, vamos a intentar ver si lo pesco un poco. No vamos a perder mucho tiempo en esto, simplemente os voy a enseñar. Tengo ya bastantes cebos. Voy a llevar una poción. Otra
Función sonar. Pues voy a ir a caverna, porque era en caverna. Bioma da igual. Es en caverna. Y aquí abajo, de los depósitos, he hecho otro megalago artificial que tiene dos zonas de pesca. Entonces, si estoy en el lado derecho, estoy en bioma forest, pero si me voy aquí a la izquierda, estoy en el de lado. Entonces, vamos a tomar la poción. La poción de pesca, y vamos a dar aquí a la caña. A sonar, así tengo suerte y sale Iron Crate, bien. Me aparece el nombre porque me he tomado la poción de el sonar. Que me dura 4 minutos. No es este pez, no. Es súper normal. Era Batfish o algo así, ¿no? Este vas nada. Este fish nada. Voy a probar aquí un ratillo. Si lo que no pica es que no tengo el nivel suficiente para poder pescar. Necesitaba comprar una caña que vende el mercader ambulante, pero todavía no la tengo. El prismite está bien. Sirve para hacer unas pociones ahí interesantes. Parece que no quiere picar el pez. No quiere picar el Batfish. Oye, Golden Carp se te da. Es un pez que lo vendes y te dan 10 de oro. Nah, él no pica. No tengo suficiente poder de pesca para poderlo coger ese pez. Un par de intentos más. No. Nah, pasamos. Prismite sí que es un pez interesante porque puede hacer una. Hay una poción que te sube el nivel máximo de vida, pero. Bueno, vamos a abrir este. Qué malo. Beard Banner. Ostras. Que yo me he dado 13 barras de paladín. Bueno. Nada. Vamos a dejar estas cositas. Bueno, los cofres los he reorganizado también un poco, así que. Bueno, esto es un banner que no tenía. Estupendo. Voy a dejar los gusanos en la caña. Ah, vamos a coger un minion. Que puedo llevar uno por lo menos. Dejamos aquí las cosas de pesca. Y volvemos aquí. Vamos a ver. Entonces vamos a ir a la dungeon. Voy a cambiarme la armadura. Porque con la de mago vamos a dungeon. Como vamos a llevar llevo sobre todo armas mágicas. Nos vamos a aprovechar de la propiedad de que nos den vida. Sí, creo que voy a andar más despreocupado de que me puedan matar. Y bien, bueno, aquí en casa creo que no me queda nada más por enseñaros. Bueno, hice aquí también una zona de pesca en la bendición esta que hay aquí. Moví aquí al Steampunker porque así nos me vendía la munición para el Extractinator para poder poner la bendición en el otro lado. Por eso estoy ahí. Y luego vuelvo a enseñar para este lado, para la izquierda. He modificado porque antes tenía parte metro y parte asfalto y al final he decidido poner todo asfalto. Digo, perdón, todo. Todo minecart porque es más cómodo, no tienes que darle las teclas, el macaco se mueve solo. Entonces es más fácil. Vamos a ir aquí al océano y os enseño lo que tengo preparado para intentar matar al Duque Fishron este. Que si será ya así en el próximo capítulo. Venga, veis, antes había aquí asfalto, he hecho esta zona nueva para venir a pescar aquí directamente al océano. Y aquí tengo una zona de pesca en el océano. Bien, esto de aquí arriba, esto sí que es asfalto y esta es la zona en la que espero, la idea va a ser, desde aquí arriba, lanzar el gusano que invoca al boss, pescarlo y tener esta plataforma, porque parece que se mueve bastante rápido por los vídeos que he visto,
para poder disparar y correr escapando de él. He hecho esta plataforma por aquí arriba. La he tenido que hacer así en diagonal por culpa de mi dungeon, que está, no sé por qué razón salió tan. No, lo normal es que esté a nivel de tierra, por lo menos la entrada. Esta zona aquí solo está a nivel de tierra, no sé por qué salió tan alta. Entonces he tenido que un poco esquivarla. Entonces he prolongado más la plataforma a ver si me llega. Nunca he peleado con él, entonces no sé. Hasta que no me enfrente por primera vez con él, no sé si nos llegará esto. También hice una zona de pesca aquí en Isla Flotante. Y bueno, nada más. Aquí por este lado nada más, me parece. No. Así que os he enseñado todas las cosas que hemos hecho y vamos a aprovechar para ir a la dungeon. Me voy a llevar otro. Voy a cambiar un poco los objetos que llevo. Este me deja llevar otro esbirro, entonces voy a cambiar este. Así puedo invocar dos. Voy a poner las llaves en la caja fuerte, pero siempre es más. Bueno, las voy a llevar ya en inventario porque ahora no hay nada que coger. Y nos vamos a ir ya a la dungeon, a abrir esos dos cofres. Primero el staff de la hidra. Vamos a ver el medio. El staff de la hidra y el arma de. Que es en el cofre de hielo. Y el de la corrupción, no sé qué me da, creo que me da un. Una lanza o. Una lanza creo que es. Lo que no sé es dónde están los cofres. Ah, he ido para lo que no es, que es para allá, es para otro lado, tío. Es para otro lado. Bueno, me he dado cuenta. Ah, la dungeon es aquí. No sé dónde están los cofres. Vamos a tener que movernos rápido y por la dungeon para ir rápidamente al sitio. Cuidado que te vuelvo para allá. Ah, bueno, nos he enseñado esta zanahoria de hielo. Que esta la conseguí. Esta se consigue cuando haces 10 misiones de pesca. Ahora cuando llegue a la daño, os enseño lo que hace. Bueno, pues. Nos invoca un conejo que nos sirve de montura. Aquí estamos. Ahí veis el conejo. El tema del conejo es que ya ves lo que salta, no salta mucho. Sobre todo la que tengo alas para volar. En las caídas sí que te haces daño. O sea, ahora no me hago daño porque llevo las alas equipadas que te evitan el daño de caída, pero si no, te harías daño. Y luego te hace falta pasillos de 4 de alto, que si no, no entras. Y no puedes disparar montado en él. Es uno de los inconvenientes que tiene. Dame ese plasma. Bueno, he matado al golem varias veces también. Eso vamos a ver, me olvidaba. Y como veis llevo este pico. Que es el pico que nos suelta. Es el pico más poderoso del juego. Nos lo suelta el golem. Bueno, ya me están dando una caña, no, que no es normal. Hostia, aún. Bueno, voy a avanzar porque si me enrollo con el paladín, no sé qué. Al final lo que voy a hacer es. Vale, tengo un problema técnico. Soluciona. No, tengo el problema técnico aún. Perdonad esta parada. A ver, más o no más. Ahora va. Cofres rápidamente, no quiero enrollar mucho aquí, no quiero, tampoco quiero morir. Si
Mira, aquí está el de hielo. Hemos abierto. Ahí tenemos el staff de la Hydra. Ya tengo, lo invocamos una Hydra que lucha con nosotros, pero es fija, no se va a mover de ahí. La Hydra además hace bastante daño. Lo tiré. ¿Qué pasó con el estable de Hydra? Ah, lo dejé aquí dentro al final. Vale. Ya, qué susto me he llevado ahora. Me daba yo flipando. Y bueno. Aquí está el de la jungla, que todavía no tengo, que no tengo la llave de él. Me falta el de la jungla y el de la bendición. A ver si está aquí abajo. Bueno, una poción de vida. Dura la Hydra invocada, pero bueno. Ahí está bien. ¡Dale la bola! No, no ha comido. Ahí está, es este la cuestión, me parece, ¿no? Sí. Ah, es una especie de lanza que lanza. Bueno, tiene. Ahí me puede valer. ¿Qué mágico esto, no? No, esto no consume magia. No consume magia, vale. Voy a coger. Oh, me ha soltado un rifle de sniper. ¿No? Sí. Sí, 144 de daño. Vale. Bueno, los tipos que me dejan ciego. Voy a ir a coger el cofre ese que he abierto, el de hielo, y nos vamos a teletransportar para casa. Así que bueno, vamos a ver nuestras ganancias. Cofres. Bueno, aquí cofres. Tengo el del Frozen y de corrosión. Y las llaves se han gastado, ¿no? Por lo que veo, sí. Se consumen al usarla. Bueno. No pasa nada. Entonces tenemos el Soul of Corruption. Sí, es una lanza que suelta. No sé muy bien lo que suelta. Porque no lo veo. Como mini. A pequeños comedores. Lo bueno es que no gasta maná. Bueno, y puedes, ostras, esto es súper trolero, ¿no?
El de la hidra ya hemos visto que hace, nos invoca aquí una hidra. Es como la de la araña que ya tenía. Pasa que, claro, este hace 100 de daño, parece que hace. Y el rifle de sniper, lo voy a poner, me voy a guardar aquí ya las armas de fuego. El sniper aquí. Está el Tactical Shotgun y es un irreal además, este que tengo aquí que es. No es tan bueno, este está mejor. Y una Bonnevelder, que es esta que tenía aquí. Correcto, vale. Pues nada. Vamos a hacer un viaje. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. Otros Harmode. Aquí ahora voy a tirar, pues estoy petadísimo de poción conocida, poción de espinas, noctámbulo. Vale. No, voy a ir, vamos a bajar, voy a enseñar, a ver si tengo la suerte que encontremos un bifán. Sería mucha suerte, hermano. Bueno, aquí veis que también he hecho una zona de pesca. Más que nada, no es una granja, una mini granja de cajillas, más que nada lo he hecho para el tema del gusano este que invoca al duque Fishron este. Ya que el gusano aparece en este bioma, entonces bueno, hay que venir aquí de vez en cuando, a ver si está, limpiamos los champiñones porque así podemos mejor. Y con paciencia a ver si consigo tener para cuando vaya a matarlo pues 4 o 5 gusanos para poder tener varias oportunidades de matarlo. También podría aparecer aquí. La granja esta clorofite sí que no me. Estoy bastante escaso de clorofite, la verdad. Pero bueno. La jungla escasea bastante, la verdad, es una partida muy extraña. Bueno, normalmente sueles llegar a conseguir un montón, pero en esta partida me está costando mucho juntar el golfite. Sobre todo lo que quiero hacer es la armadura esta de Beetle de escarabajo. A ver qué tal está. Esa es nueva también de estas últimas actualizaciones. Cuando yo jugué la otra vez no existía. Tiene dos versiones, una con que es la que da más armadura del juego y la otra no sé muy bien. Tiene menos armadura, pero no sé qué otro beneficio tendrá al tenerla completa. Algo tendrá. No sé si está por aquí el gusano. No está. Me está haciendo daño, tío. Ah, el chirimbolillo este pequeño. Mete 100 de daño, la hidra. La hidra me va a venir muy bien. Porque además ataca a distancia. Hace mucho daño. Bueno, esto que he cogido en los dos cofres, tanto el estado de hidra como la lanza, siempre salen. O sea, eso es conseguir el problema es conseguir el molde para hacerte la llave. Como ya os expliqué una vez, con el molde y una llave de las que nos suelta plantera, invocamos hacemos la llave, perdón, invocamos a nadie. Por aquí estoy viendo que se va. Esto no sé cuánto daño hacen las mierdas estas. Pero está guay porque no gasta maná. Le pinta hacer bastante daño. Bueno, lo que he comprobado es que en esta zona que hice, donde maté por primera vez a plantera, ¿os acordáis que por aquí había un bulbo de esto de plantera?
Pues según se ha ido rompiendo han ido apareciendo más. La deben de tener. Deben de volver a crearse en, más o menos en la, por la zona en la que estaba. Entonces aquí he matado por el mismo, en la misma zona un montón de veces a la pantera. No he tenido que trasladarme ni nada. Siempre lo que lo he matado tres o cuatro veces ya. Estaba aquí un bulbo. De hecho ahora pasa que ya dentro de media hora creo que va a ser mejor terminar el vídeo. Creo que sí. Terminar el vídeo aquí y no enrollarme matando a plantear otra vez más, porque ya hubo un otro capítulo que vimos cómo lo mataba. Ahora más o menos decir que me duran algo. Joder, esto es una pasada, tío. Llenas todo el mapa de chismes explotando, tío. Esta es una arma chula para ir con la armadura de invocador y con 5 o 6 minions. Con esto llenas de. Saturas la zona. Y los minions te ayudan a matar a la gente. Vamos a ver cómo mato a la tortuga de abajo. Bueno, no hace mucho daño. Bueno, se lo han cargado bastante mal. Vale, el tema, además, al no gastarte mana. Al no gastar mana, pues estás disparando seguido. Bastante igual, pero la movida, tío. Bueno, pues ahora. El moverme, el picar esto. Con este pico se acabó el. Tenéis que picar aquí y tal. Ahí está todo. Ya veis como esto es una locura ahora. Vale, necesito mitri. Lo tengo aquí. Vale, mitri picado. Voy a picar ese mitri que hay abajo también, este. Lo pico porque, como dije que quiero hacer todas las armas, pues igual también hago las tres veces de todas las armaduras. Un poco coleccionismo de objetos. Pues me hace falta. Incluso este igual me hace falta. Además, como veis ahora el tema, esto de picar es ya. Hombre, voy a quitar su sonar. Pues voy a hacer una cosa, voy a parar este vídeo aquí y voy a grabar otro vídeo con el Chris. Hasta ahora.